Hola, yo soy Mariela Corti y bueno, soy doctora en astronomía, investigadora del CONICET. Uno de mis lugares de trabajo es el Instituto Argentino de Radioastronomía, donde me encuentro en este momento, y también soy docente de la Universidad Nacional de La Plata, de particularmente la Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas. Y bueno, lo que quiero comentar es un poco sobre radioastronomía, algunos conceptos básicos, y en particular sobre el proyecto LLAMA, en el cual participa Argentina, que es un proyecto de radioastronomía. Bueno, entonces, radioastronomía básicamente estudia los objetos existentes en el universo por medio del análisis de ondas de radio que estos objetos emiten. Las señales generalmente son débiles y emitidas por objetos muy distantes en el universo. Ahora, veamos un poco, hablé de ondas de radio, ¿de qué se trata? Acá lo que se ve es el espectro electromagnético, que según las características del objeto emisor, en cuanto a temperatura, por ejemplo, va a ser el tipo de onda de radiación que salga, ¿no? Ahora, la longitud de onda es la distancia que hay entre una cresta y la siguiente. Acá está marcado que la luz visible solamente es esta parte de todo el espectro electromagnético. En cambio, las ondas de radio es una parte mucho mayor, porque todo esto, toda esta longitud de onda, pertenece a lo que se puede registrar con las antenas de radio en astronomía. Estas son ondas de radio cortas, y si vamos hacia este sector, son ondas de radio un poco más largas. ¿Qué hay que tener en cuenta acá también? Que a medida que la longitud de onda crece, lo que decrece es la frecuencia con la que ha sido emitida esa radiación. Exactamente, son inversas. Cuando uno crece, el otro decrece. Y en particular, en el Instituto Argentino de Radioastronomía, el rango de análisis con el que he estado trabajando es de aquellas ondas de radio cortas, en 21 centímetros. Hay un relevamiento hecho en todo el hemisferio sur, en 21 centímetros, en el cual participó este instituto, en colaboración con otros institutos del hemisferio sur, y también un relevamiento en el cual se estudia, al igual que el anterior, todo el hidrógeno neutro, posible de observar desde el hemisferio sur, hecho en 1420 MHz. Ya estoy hablando de frecuencia. Tienen algunas características diferentes, porque uno está hecho en línea, con longitud de onda, y otro está hecho en frecuencia. Pero lo importante es que con ellos podemos estudiar todo el material en el cual con el cual se forman las estrellas, que es fundamental en el universo, y que se ha hecho un relevamiento muy interesante al respecto. Bueno, con la radioastronomía, está muy vinculada también al desarrollo de los software que controlan a los radiotelescopios y permite la adquisición de esa información que a nosotros nos llega a través de esta radiación que recibimos. Y luego su análisis de toda la información. El diseño de los receptores de alta sensibilidad es otro tema de no menor importancia comprendido justamente en esta rama de la astronomía. Bueno, en particular, el IAR, el Instituto Argentino de Radioastronomía, ha sido creado en marzo de 1966. Actualmente se ubica, bueno, donde ya fue creado, ¿no?, en el Parque Pereyra Iraola, y ocupa un predio de 6 hectáreas en la provincia de Buenos Aires. Esta es la dirección de la página web que tiene el instituto para que se pueda consultar y ver las actividades que en él se desarrollan. Dentro de estas actividades, las que se llevan a cabo son las que se corresponden con el observatorio radioastronómico, investigación científica, desarrollo instrumental, transferencia de tecnología, se realizan tareas de divulgación, y la mayoría de los profesionales que estamos aquí también, como les dije en un principio cuando me presenté, desarrollamos actividades académicas en universidades nacionales. Bien, les voy a mostrar fotos de algunas partes del instituto para mostrárselos un poquitito más de adentro. Acá, por ejemplo, lo que se está observando en esta foto es una de sus antenas. Tiene dos antenas, llamadas antena 1 y antena 2.
básicamente consisten en radiómetros que están ubicados con una antena, con un sistema de reflexión principal, que es esta especie de plato que tenemos acá, de 30 metros de diámetro. Hay una sala de control, es este edificio, desde el cual se procesan las señales que llegan de los cabezales de los distintos receptores que se usan para esta investigación astronómica. Y también están otros edificios como la torre y el laboratorio de transferencia, donde se realizan la mayor parte de las tareas relacionadas con el área de transferencia tecnológica y servicios tecnológicos de alto nivel. Bueno, la sala de conferencias, que es donde en este momento estoy, está preparada con un cañón de proyección, pantalla, pizarra, bueno, las fibras necesarias para escribir en ella, todo lo que se necesite para poder desde aquí brindar coloquios, clases especiales y charlas a, por ejemplo, los colegios que visitan al instituto. También tiene una biblioteca equipada con más de 10.000 volúmenes de libros y revistas en papel, que comprenden una colección tanto de astronomía como de ingeniería e informática, que son todas las ramas, digamos, con las que se trabaja aquí adentro. En particular, en Argentina, está este Instituto de Radioastronomía, ubicado en Buenos Aires, y también hay un Instituto de Astronomía y Física del Espacio, IAFE, que se ubica próximo a donde está el IAR, deben ser solamente unos 40 o 50 kilómetros. Y la diferencia con este instituto es que en el IAFE ellos ya tienen los datos observacionales que analizan. Acá nosotros en el IAR tenemos las antenas de radioastronomía que nos dan la posibilidad de obtener esos datos. En cuanto a antenas, también en Mendoza se está trabajando para instalar una antena que es un convenio de la ESA con la CONAE, que es la Comisión Nacional de Investigaciones Espaciales, que se denomina DS3, con la cual, bueno, entre otras cosas, se van a estudiar los sistemas planetarios. Y en particular, el proyecto más importante que en estos momentos forma parte Argentina dentro del campo de radioastronomía es el que se conoce como YAMA. Es un convenio binacional Argentina-Brasil y se ubica en la provincia de Salta. Ahora, en el mundo, radioastronomía se puede trabajar con los telescopios o las antenas de radio que hay en Chile, que hay en México, en Canadá. Después tenemos en Gran Bretaña, en Sudáfrica, India, Australia, en España también hay algo. Todos ellos han participado en distintos surveys, distintos relevamientos para hacer estudios de estos objetos que emiten con una señal que justamente nos llega en esta longitud de onda. Bueno, particularmente YAMA. ¿Qué significa YAMA? Esto está en inglés, Long Latin American Millimeter Array. ¿Pero qué significa? Significa que es un arreglo para poder trabajar con radiación que nos está llegando en longitudes de onda milimétrica y que es un arreglo muy grande perteneciente a América Latina, porque en principio es un convenio binacional. Después pensamos que se va a poder integrar también a otros países como por ejemplo Chile, que nosotros lo tenemos del otro lado. Entonces, es un emprendimiento científico, tecnológico, astronómico impulsado por Argentina y Brasil. Se ubica, como les mostré en el mapa, lo que les mostré es Salta, se conoce como la cuna argentina, va a estar a 4.500 metros sobre el nivel del mar y en estos momentos se está instalando la antena de astronomía para observar en las bandas milimétricas y submilimétricas, es decir, todavía más pequeña. Que la longitud de onda sea más chica, como les dije en un principio, significa que la frecuencia en la cual se emite esa radiación va a ser mayor. Bueno, ¿cómo va a trabajar? Cuando trabaje la antena sola, lo que se conoce como modo individual, a modo de ejemplo para que se entienda
la calidad del dato o lo que el dato me va a permitir conocer de lo que yo observe, si tomar un ejemplo de lo que tenemos acá sobre la Tierra, se podría ver una moneda de 200 pesos colombianos a 206 metros de distancia. Que acá, bueno, nosotros vivimos, es el equivalente a 2 cuadras. En cambio, cuando se consiga trabajar con modo interferométrico, es decir, la antena llama junto con otra antena de características similares, como pueden ser las que están en el norte de Chile, reciben juntas la misma señal, luego esta se procesa en una computadora, conjuntamente de software preparado para este tipo de datos, se dice que se trabaja en modo interferométrico, y una de las ventajas que tiene es que nos va a permitir ver el mismo ejemplo anterior, ¿no? Una moneda de 200 pesos colombianos, pero no a 200 metros de distancia, sino a 4.300 kilómetros de distancia. Es decir, lo que se está diciendo acá es la capacidad que tiene cuando se trabaja de modo interferométrico de obtener detalles de aquellos objetos que están emitiendo en esa frecuencia. Bueno, y acá este es un esquema donde se muestra este radiotelescopio llama. Básicamente consiste en un reflector primario, es un disco parabólico de 12 metros de diámetro, recuerden que el del IA tiene 30 metros, este va a ser más chico porque bueno, es una característica para este, el tipo de onda que se va a recibir. Entonces, el haz se refleja en este reflector primario, va a lo que es el reflector secundario de 75 centímetros solamente, y de allí sale la radiación hacia todo lo que es la electrónica por la cual va a estar constituida la antena. Bueno, se llaman cabinas Cassegrain, los lugares donde esta electrónica está contenida. Y los movimientos de la antena van a ser el movimiento azimutal, que sería como en un plano, yo ahora se los voy a mostrar, que va a poder moverse en 270 grados, es decir, que tiene un movimiento casi completo, y en elevación o altura, que lo va a hacer desde prácticamente 0 grados hasta 90 grados. Acá está dibujada una persona para que se tenga una idea del tamaño, ya que la altura de la antena es de 15 metros, orientada al cenit, el cenit es siempre el punto que tenemos sobre nuestra cabeza, va a pesar del orden de 120 toneladas y la compañía Vertex de Alemania es quien está construyendo sus partes. Bueno, entonces, como les decía, diseñada para operar entre una longitud de onda de 0,3 milímetros a 10 milímetros, es decir, submilimétrica y milimétrica. Y esto, si lo llevamos a frecuencia, está mostrando que va a trabajar en una frecuencia que va a ir de 163 a 211 gigahertz. ¿Sí? Acá le estamos poniendo 9 ceros, como si dijéramos 1.000.000.000 de hertz. El hertz es una unidad de la frecuencia. Simplemente para que tengan una idea en el momento de comparar. Cuando esta longitud de onda es de 1,4 a 1,8 milímetros. Cuando esa longitud de onda es submilimétrica, es decir, es menor a 1 milímetro, va a trabajar en lo que se denomina otra banda, otras características, y fíjense que la frecuencia se incrementó. Ahora va de 602 a 720 gigahertz. Y realmente son muy altas frecuencias. Bueno, y acá simplemente es un esquema de lo que les decía recién, de la antena. Y esta es la antena en movimiento. Primero hizo un movimiento en altura, ahora está haciendo el movimiento azimutal, que sería un movimiento en plano horizontal. Se detiene ahí y termina de hacer el movimiento en altura hasta completar los 90 grados que se eleva y quedar apuntando exactamente sobre la cabeza, es decir, al cenit. Bueno, los campos de investigación, ¿cuáles van a ser? Van a ser varios. Dentro de estos varios se encuentra la física solar, astrofísica de agujeros negros y discos de acreción, evolución molecular y astrobiología, estructura espiral de nuestra galaxia, formación estelar, estudios de galaxias y objetos celestes, solares y exoplanetas. Nada más, eso es todo, gracias. Listo, Javo, acabamos de terminar. Acabamos de terminar. No sé si... Teníamos una reunión, pero no sabía qué hora terminaba esto.
le habías comentado que íbamos a hacer esto.